Muy buenos días, tengan todos ustedes nuevamente aquí, jueves de cóctel cultural, con mucha alegría, muchos ánimos, buena vibra para todos. Y de verdad que es un día demasiado especial, tenemos a grandes, pero grandes invitados, ¿verdad, Dianita? Así es, Sarita. De verdad que está cóctel cultural de lujo ahorita con los dos invitados que tenemos, que es Ramiro Ruiz y Lalo Coutinho. Bueno, que bienvenidos. Un aplauso para todos. Para todos. Muy bien. Vamos, los dos son excelentes. Y porque este programa es como el mango. ¿Cómo está el mango, Dianita? Relajado. Pero es el cuerpo, porque cuando se come el mango, el cuerpo relajado. Exactamente. Y yo digo que ustedes están como mango. Ah, eso gracias, siempre. Profesor. Gracias. Eso siempre, pero mango. Pero Ataulfo. Sazón. Ah, chihuahua. Mango Manila. Bueno, pues es un gran día ahora. Yo en este día en especial yo se lo quiero dedicar a una persona muy, muy, muy amada por mí y que le doy gracias al Creador por tener a una madre tan hermosa que hoy está cumpliendo años. Besos, mamita. Lupita Reyes Castillejos, de verdad. Gracias por darme la vida y gracias por todo. Y que Diosito te dé mucha salud y mucha vida. Muchos años más, aunque bueno, no, Dios dirá. Bueno, este día es de muchas emociones, muchas alegrías, mucho amor. Pues Lalo, escuchamos porque queremos una canción tuya. Claro que sí, me va a dar muchísimo gusto compartirles. Vamos a comenzar con una baladita que compuse hace ya muchos años y que pueden encontrar en mi Spotify como Lalo Coutinho y en todas mis redes sociales. Ojalá les guste. Sí. Las estrellas, piensa en mí cuando sientas que el sol ya no da su luz, no da su calor. Piensa en mí si te sientes sola, si el dolor te sofoca, tan solo piensa en mí si me adoras, si me necesitas, si me quieres ahí, porque yo estaré ahí, corazón. Vigilando tu voz, vigilando tus pasos, mi amor, porque yo estaré ahí, corazón, abrazando tu risa, besando tu ilusión, protegiéndote con mi calor y con todo mi amor, con toda mi devoción, entregándote mi razón para que brille todo nuestro esplendor. Solo piensa en mí. Un pedacito para que no nos echen para, todo para el que programa. Nos dejes picado. ¿Verdad que sí? Ay, pero entonces, yo tuve la oportunidad de verlo cantar, de presentarse en un desayuno y me fascinó. Canta muy bonito. Qué bueno. Pues también aquí nuestro gran amigo tiene una sorpresa para nosotros, un nuevo hijo, como le decimos todos nosotros, ¿verdad? Un libro. Los cronistas, un gran cronista de la Concordia. Venga, la Concordia. Un aplauso para los de la Concordia. Un saludo a mi padre, que es oriundo de la Concordia, al señor Eduardo Coutinho. Te amo, papá. Saludos. Arriba la Concordia. Arriba la Concordia. Es lo que les iba a decir, que resultó que son parientes. Salimos paisanos. A ver, cuéntanos de tu libro. Bueno, es la última novela que escribo. Y lo escribo desde luego pensando en el lugar que represento como cronista, la Concordia. El nombre de este libro se llama Reparo Coyote, el pueblo que no debió desaparecer, y con eso lo digo todo, ¿no? Que es un pueblo que se fue, que nos dejó. Por eso le pongo el pueblo que no desaparecer. Ahora, ¿por qué Reparo Coyote? Porque cuando se funda la Concordia en el año el 14 de febrero de 1849,
se fundó en una llanería que había muchos coyotes, por eso decían Reparo Coyote. Ah, eso lo saben pocos, por eso de ahí el nombre de Reparo Coyote. Esta obra, toda la obra está inspirada en el pueblo, en sus costumbres, en sus tradiciones, en los personajes que se fueron, pero que dejaron una gran huella imborrable, y yo trato de rescatar esa huella para que no se lleve bien. Entonces lo hago con mucho esmero, con mucho cariño, con mucha dedicación, igual que todos los libros que he hecho. Reparo Coyote, entonces es una novela y espero que le guste el público. No se ha presentado en ningún lugar, es la primera vez. ¿Cuándo lo vamos? Bueno, gracias por este... Por la primicia. Esa primicia que tenemos, ¿verdad? Pero, ¿ya tienes algún día en especial que lo vayas a presentar en algún lugar? Pienso presentarlo en San Cristóbal, en Tuxtla. Pero esperemos que el próximo año cambie la situación en cuanto a este problema que tenemos de este virus, ¿no? Que nos está acabando a todos, realmente. Entonces, también pienso presentarlo en el Congreso, porque tenemos la presentación de 50 fotografías de personajes de la Concordia, gente también de los más antiguos. Entonces son 50 fotografías que ya están listas para ser presentadas. Entonces pienso presentarlo, darlo a conocer en el Congreso y al mismo tiempo presentar la novela. Y en la Concordia, que también vamos a presentar, ¿cuándo? Existen dos fechas probables. Uno, el 14 de febrero. ¿Por qué? Porque es el día en que se fundó la vieja Concordia. Ah, mira, qué bien, muy buena fecha. Y si no se puede, por el problema, esperaremos el día en que se fundó la nueva Concordia, que se fue en el año de 1974, en junio. Ah, perfecto. Entonces, cualquiera de las dos fechas. Después de la inundación de la Angostura, se quedó encerrado. Pues bien enterado. Así que está invitado tu amigo. Para que vayas a la gran fiesta. Oye, Sarita, y luego estamos, pero así que afortunadas, porque aquí son de primicias. También aquí Lalo tiene que compartir su promoción. Ahorita vamos a ver esa promoción, a ver, por favor, si nos pasan esa promoción, por favor, ese video, ahorita lo vemos. Te guarde para siempre, que nuestras almas se besen con la fuerza delirante de un poderoso huracán. Vivamos nuestro amor en la gran Tuxtla. La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Cuando al pasar yo te vi, hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Ay, de mí, llorona, 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 de azul. Canción que elegiste, Llorona, ¿por qué eliges ese tema? Cuando decidimos, o cuando nos conocimos con Octavio Chanona, el productor del video, me dice, ¿sabes qué, Lalo? Debemos activar tus redes sociales, darte a conocer un poco más, y ahorita viene Día de Muertos, y es una oportunidad perfecta para promocionar esta canción que año con año, muchos cantantes la retoman, pero ¿por qué nosotros debemos de hacer la excepción? Así que agradecemos al gobierno del estado porque nos autorizó ahí estar en los miradores del Cañón del Sumidero, e invito a toda la gente a que vean el video en el canal de YouTube de Lalo Coutinho, y sigan mis redes sociales como Lalo Coutinho. En Spotify también pueden tener la canción y ponerla en su playlist, y en todas las plataformas musicales pueden encontrar La Llorona. Bueno, Lalito, yo tengo una pregunta. Así también se la voy a hacer aquí a nuestro amigo Ramito. ¿Qué te nació? ¿Por qué te nació cantar? O sea, ¿cuál fue tu musa o qué hizo? Efectivamente, cuando estaba yo muy joven, o sea, hablando de unos... Empecé tocando la guitarra a los 13 años. Pero lo que realmente me cautivó de la música fue la composición. Te empiezas a enamorar, y a esa primer chica... De la que me enamoré, sí, primeramente yo tenía como 16 años, y a ella le empiezo a componer las canciones. Ese fue mi primer contacto real con la música. Ajá. La necesidad de poder decirle cuánto la amaba, cuánto la quería, contarle historias, impresionarla. Y años después me di cuenta que no solo quería mostrárselo a una persona, que quería mostrárselo a muchas personas. Y casi al terminar la carrera, 2 años antes, empiezo yo a juntarme con otros amigos, formamos una banda musical, y ahí empiezo yo a promocionarme, y desde el 2007 en adelante mi vida ha sido encaminada a mostrar mi música, a mostrar mis canciones y a mostrar mi voz. ¿Qué género manejas o cuál es tu preferido? Como cantautor es la balada pop y el rock pop. Y como cantante de eventos, porque también me dedico a cantar en ciertos lugares, me pueden encontrar en diversos cafés, soy más bohemio. Ah, perfecto. Tengo esa dualidad. Y lo hace excelente. Ah, ya muchas me imagino, gracias. Qué bueno. Pero, me escucharon un poquito. El que cante es de sus raíces, porque conozco a sus tíos
y a toda su familia, todos cantan y cantan bonito. Así es lo que pude ver en su semblanza, así que es. Dice que inicia a los 14 años y que la influencia más fuerte fue tu papá. Así es, a mi padre, a quien le mando un saludo, a mi madre, también a mis hermanas, espero me estén viendo. A mi padre, que es mi principal fuente de inspiración, él era requintista de joven. Ah, mira. Y él siempre vio la música como un hobby. Así, al igual a mis primos, a Octavio y a Ariosto Coutinho, les mando un abrazo. Son grandes cantantes, ellos se dedican a la medicina, pero son grandes cantantes. A mi tío Fernando Coutinho también, que en paz descanse, que también fue una gran influencia para mí, mi tío Octavio Coutinho. Y de todos ellos aprendí la música vernácula, por eso la parte bohemia en mí no puede quedar a un lado. Entonces, ahorita que estoy escuchando el apellido Coutinho, ahorita se me vino en mente a un gran amigo, es Toño Coutinho. Es un gran músico, no es mi pariente, pero es un gran músico, es el arreglista de un gran cantante. No. Él se refiere a un doctor en escritura, es un cronista. Él no canta. Estoy confundiendo. Él escribe. Él no canta ni en el baño. Porque... y también tengo un tío en la Concordia, se llama Toño, pero Aguilar. Ese sí. A pesar de que toma su poquito, mira. No su poquito. Es para que se le agarre más fuerza. Canta, pero... Se les calienta la garganta. Él es primo hermano de mi papá y es un gran marimbista, profesor de carrera. Un gran marimbista, un gran músico, acordeonista también. Sí. Entonces es una familia de grandes artistas, de grandes talentos. Qué bueno. Sí. Que estar en la Concordia, ¿verdad? Pues de la Concordia vienen mis raíces. De la Concordia. Yo no soy concordeño, soy tuxtleco, pero de la Concordia vienen mis raíces. Ajá. Y el profesor Ramiro, aparte de que es cronista, también escribe poesía, poemas. Sí, ¿Qué es lo que más le gusta en eso? ¿La poesía o la crónica? Bueno, ambas cosas, es bonito. Una cosa es la poesía y otra cosa es escribir crónicas, ¿no? Sí, así es. Me gustan ambas cosas, pero más he escrito libros. ¿Y no tiene alguna en memoria, maestro, que la pudiera compartir? ¿Alguna poesía en su memoria o un pedacito que nos pudiera compartir? Bueno, tengo alguna, pero que es inspirando también el pueblo, una partecita. Dice, cuando alguien me pregunta que si nací en la Concordia, al instante le respondo, te puedo hablar de mil cosas que llevo dentro de ese pueblo tan querido, tan lleno de sufrimiento. ¡Bravo! Y la verdad que la Concordia es un pueblo muy bonito, muy acogedor. Miren, la Concordia... Primeramente les digo que está ubicada en la zona de los Jutepeques, geográficamente hablando. Ya de acuerdo a las zonas económicas está en la Trailesca, pero más es Jutepequense, la Concordia. Y dicen que es el pueblo más bonito de esa zona, pero además es más pobre, porque ha tenido mala suerte pues la Concordia de que nos han corrido en 3 ocasiones históricamente hablando. 1911, 1917... y ahora con la presa de la Angostura. Así es. También. Saca. Entonces, eso ha hecho que se pierda pues mucha economía. Sobre todo ahora que quedó la mejor tierra debajo del agua. Pues. Entonces, es el pueblo más pobre. Por eso, nuestro grupo que represento, que es el Grupo Amigo de la Concordia, luchamos bastante para que sobresalga con los puentes que estamos gestionando, con la Universidad a Distancia y con otros programas que llevamos a cabo. A ver, Ramirito, una pregunta. Sí. ¿Qué hizo para que te gustara tanto escribir? O sea, ¿de dónde nació? Bueno, dice que cada quien nace como le gusta, ¿no? Yo compuse mi poesía estando en cuarto grado de primaria. Y mis compañeros y el maestro no lo creyeron. Dice, esa poesía no es tuya, tú la copiaste. No me creyeron. Compuse una poesía dedicada al árbol. Ajá. Entonces, esa todavía me lo sé también. A ver, no lo voy a compartir. Árbol bueno y generoso, tiene los brazos abiertos. Con tus brazos siembran huertos que adornan los corredores y los nichos de los santos, etc. ¡Bravo! Eso. No lo creyó el profe. No lo creyó el maestro. ¿Dónde lo sacaste, Ramiro? Sí. Fue mi primer poema. Qué bueno, eso. ¿Y a ti sí te creían que cantabas?
Claro que sí. Bueno, para que te creamos, mejor pues sí, canta nosotros. Claro que sí, me voy a echar una canción de un frailescano ya fallecido, lamentablemente, el gran Jorge Macías, que dejó tantas grandes canciones, y esto que dice así. Ay, amor, aquí estoy preso de tu recuerdo en mi soledad. Ay, amor, son tantos años y no hay remedio para mi mal. Ay, amor, estoy vencido, no tengo fuerzas para luchar. Ay, amor, no cabe duda que sigo siendo sentimental. ¿Dónde estás? ¿Qué cielo cruza sin extrañarme? Nube perdida, a iluminarme, luz de mi vida. Regresa pronto, que ya no vivo si no es por ti. ¿Dónde estás? Detén tu vuelo y vuelve a casa, nube viajera. Sola de tus caricias todo lo diera, aunque volvieras de nuevo a irte lejos de mí. De Villaflores, también ahí de la misma zona económica. No sé si son competencia la Concordia con Villaflores, pero... No, esa es otra cosa, pues Villaflores es la cabecera distrital. Villaflores. Es una ciudad, pues. Digamos. Sí, claro. Qué bien, me da muchas felicidades. Muchas gracias. Ahora sí que me dejaste con la boca abierta, nada más que no se vio porque tengo el cubrebocas. Una disculpa, yo porque es muy difícil cantar sin el, con el cubrebocas puesto. Eso lo sabe el público, ¿no? De que, así es. Pues vamos a hablar un poquito de Ramiro. No, así es. A ver, Lianita, profesor, aquí ¿qué es lo más representativo de en esta publicación de la Concordia? ¿Qué es lo que más le llena a usted? Son los personajes que menciono, que fueron arrieros, burriteros. ¿Alguno de ellos que pueda destacarnos, que nos comparta? Bueno, dentro de ellos hay un personaje muy célebre que se llama Carlos Albores, pero mejor conocido como Sandino. Él tiene una gran imaginación, pues, para contar las cosas con toda calma. Por ejemplo, se dice que estando briago con sus amigos, que es lo único que hacía era tomar trago y a dormir. Trabajaba poco, pero era feliz así, pues. Siempre gastaba su dinerito en alcohol. En una ocasión estaba el grupo de amigos y él no tenía dinero para pagar su cuota porque entre todos compraban su licor. Entonces dice, no hay problema, yo le voy a dar, no dinero, le voy a dar vino de una vez. Se va a la casa de una señora que vendía alcohol y que siempre le daba fiado, pues, pero como era fiado, lo cobraba lo que quería la señora. Pero esta le dice, ahora sí, no me va a dejar que haga eso. Le dice, señora doña Mari, dice, quiero que usted me dé dos tequilas y a cambio le voy a dar una marranita, una marrana, un puerco. Ni tala ni perezosa, pues. Por las dos botellas, sí, dice. Bueno, te lo da, pues, se van a tomar. Sábado. Llega el lunes inmediatamente la señora por la tarde, fue a recoger su marrano pensando que iba a hacer chicharrones y que iba a sacar buena ganancia, pues. Y le dice, bueno, Carlitos, tengo mi
por mi por la marrana que me vendiste. Ah, sí, doña Mari, ¿cómo no? Dice, escójate cualquiera de las que están mamando ahí, dice, agárrate cualquiera de ellas. ¿Qué cosa? Tan loco tú, dice. ¿Por qué? ¿Cómo voy a agarrar una tiernita? Tú me dijiste marrano. Sí, es marrano, dice. Yo le vendí marrano, no le dije qué tamaño, dice. Fernando, ¿hay saludos? Sí, claro. Alonso López, una hermosa mañana para empezar con alegría a Capital Cultural. Saludos. De Julia García, hermosa canción. De Acer Alfaro, excelentes invitados. Eduardo Coutinho, felicidades a ambos invitados. Gracias. Un saludo a la poeta Diana Irene, de Pablo Solís, que siempre la recuerda. Gracias. Saludos, Pablo. Muchísimas gracias por seguirnos viendo y escucharnos. Ya sabe que todos los jueves el tiempo se nos está reduciendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. No nos alcanza. Ya casi no nos alcanza el tiempo. Ya vamos a ver que nos den un poquito más. Vamos a luchar pero, para pero que nos iba a alcanzar para escuchar otra. Ah, claro que sí. Pero primeramente quisiera yo así en dos, tres palabritas que nos digan cómo se sintieron. Si hay algo que nos quieran expresar para mejorar este programa, pues con gusto. Esto es lo importante que nos digan, ¿no? Para seguir mejorando y darles lo mejor al público en general. Bueno, esa era, por mi parte, la segunda ocasión que tengo la suerte de estar con ustedes, ¿no? Y los felicito por ese esfuerzo que hacen, pues, para ese programa. Y los exhorto para que continúen adelante. Y ojalá que tengan la oportunidad de volverlas a visitar. Claro que sí. Y en mi caso, para mí, la vida es un aprendizaje. La vida es el instante que se vive. Y agradezco este instante y este aprendizaje de conocer al maestro Ramiro Ruiz. Agradezco porque yo sé que nunca hay casualidades en la vida. Por algo hoy lo encuentro. Para mí la Concordia tiene un significado importante en mi vida, aunque no soy de allá. Mi padre me lo ha inculcado y me llena de mucho cariño poder compartir este hermoso espacio con el maestro Ramiro. Gracias. Pues invito a que brindemos, no vamos a terminar. Primero vamos a brindar ya para cerrar con broche de oro con otra canción. Claro, primero sí. Brindemos. Y podemos invitar también a todas las personas que nos ven que se hagan amigos de la Concordia. Claro, que sí. Necesita apoyo y necesita que la gente se una. Se está creando una fundación que todavía no tiene nombre, pero se anotaron como unos 60 gente concordeños, ¿no? Que la finalidad es filmar toda la historia de la Concordia. Y eso es lo que están haciendo ya. A ver, vamos a brindar. Cóctel cultural. Y búsquenlos en las redes. Yo brindo por la mujer, pero por una. Por la mujer que me arruinó en la cuna. ¡Eso! Ay, sí, salud. ¡Salud! Que tengan un bonito día. Salud. Felicidades, madre mía. Te amo con todo el corazón. Felicidades para su mamita. Y yo saludo a todos mis parientes y mis hijos y mis nietos que creo que lo están viendo. Bueno, vamos a escucharnos ya para ya despedirnos con otra canción. Esta va dedicada para su mami. Gracias. Espero le gusten. Yo estoy seguro que le gustan las canciones de antaño. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, ¡ja! Me llaman abandonado. A mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasados. A mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasados. ¡Ay! Es demasiado aburrido seguir la huella. ¡Eso, gente! ¡Venga! Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Demasiado largo el camino, ¡ah!, sin nadie que me entretenga. Demasiado largo el camino, sin nadie que me entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Tenía pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta
más. Y ya saben, no se olviden, los jueves a las 10 de la mañana, aquí en Cóctel Cultural. Gracias, que Dios los bendiga, cuídense mucho. Hasta pronto. Hasta pronto.